En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pecado de Satanás y de sus seguidores fue el pecado de la soberbia, de querer ser como Dios. De hecho, cuenta la Escritura cómo el arcángel San Miguel se rebela contra Satanás diciendo precisamente: ¿quién como Dios? Si Satanás quería arrogarse los derechos de Dios, Miguel protege a Dios diciendo: solo Dios es el Señor. Debido a ese deseo y a esa rebelión de Satanás, él tienta a los hombres, a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, con ese mismo deseo: comer del árbol del bien y del mal, para ser ellos los que decidieran qué es bueno y qué es malo. Lo que ocurre es que la realidad se impone. Y por más que tú quieras decir lo contrario a lo que es, es. Y no depende la bondad o maldad de los hechos de tu opinión, sino de lo que son. Si son buenos, te ayudan a ser libres; si son malos, te esclavizan. ¿Dónde está el principal problema? Está en que el mal nos esclaviza, pero el diablo intenta hacer que creamos que Dios es nuestro competidor, que el Señor, si ocupa el lugar primero que le corresponde en nuestra vida, va a hacernos menos libres y, por lo tanto, menos felices. Y no es verdad eso. Al contrario, cuando Dios, que es el Señor, ocupa el lugar que le corresponde en nuestras vidas, siempre somos más felices, siempre somos más libres. Y solo entonces es cuando luchamos por evitar el mal y hacer el bien, por crear una sociedad más justa, utilizando los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Dios no es tu competidor. Al contrario, Dios es tu creador. En el colmo del amor, aquel que envía a su Hijo al mundo y permite que muera por ti para salvarte. Por lo tanto, Dios es el garante de tu verdadera libertad. Y cuando haces el bien y luchas por evitar el mal, eres mucho más libre y mucho más feliz que cuando das rienda suelta a tus instintos y haces lo que no es bueno, ni bello, ni perfecto. Por eso Satanás intenta convencernos, intenta que caigamos en el error de que Dios compite contra nosotros. Y Dios no compite contra nosotros. Dios es el verdadero garante de nuestra libertad, de nuestra felicidad, de nuestra salvación. Dostoyevsky, este escritor ruso, decía: si Dios no existe, todo está permitido. Porque si no existe Dios, que es la suprema norma de moralidad, que es la que nos indica qué está bien y qué está mal, todo dependerá entonces del relativismo personal de cada uno, de la forma de ver las cosas personal de cada uno. Y claro, muchas veces nuestros egoísmos, nuestras pasiones, distorsionan la visión de la realidad y, por lo tanto, que tengamos un juicio equilibrado. Dios no es tu competidor. Dios es el garante de tu felicidad y de tu salvación. Y aquel que está en vela, es decir, aquel que quiere darle a Dios el lugar que le corresponde, aquel que lucha no por competir con el Señor, sino por dejarse guiar por Dios, aquel que permite que Dios, como Padre, le dé su abrazo, dirija sus pasos, experimenta que ese Dios que se ha hecho pequeño, que ese Dios que envió a su Hijo al mundo, que ese Dios encarnado, le sirve, es decir, comparte con nosotros su amor y su misericordia.
de forma inminente mediante los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia invisible. Déjate, por tanto, consolar por Dios. Déjate alimentar por Cristo, sobre todo mediante ese sacramento que es la fuente de la vida del cristiano, que es la Eucaristía. El Señor no viene a quitarte nada, viene a darte, a restituir en ti la dignidad que el pecado de nuestros primeros padres nos quitó y a elevarnos nada más y nada menos que a la dignidad de hijos, compartiendo Dios con nosotros aquellos dones espirituales que solo estaban reservados para Él. El don del amor de Dios, el don de la vida divina, el don de la vida eterna. Por eso nos recordaba la primera lectura que el pecado introdujo la muerte en el mundo y que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, esa muerte ha perdido su aguijón y ese pecado ha sido derrotado. Cristo ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. Que en lugar de la soberbia, que es el pecado de Satanás y sus seguidores, el Señor encuentre en nosotros humildad y agradecimiento. Él es el Señor, pero un Señor que nos sirve, que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos y vivamos, para que de esa manera tengamos vida, la vida divina, y la tengamos abundante. Acércate al Señor con humildad, ábrele tu corazón, Él solo desea tu salvación, tu felicidad. Que el Señor nos ayude a comprender su amor. Nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.